Sonia Mora, la tengo en línea. Hola, buen día, ¿cómo está Mora? Buen día. Quería que me cuente un poquito sobre el incendio que tuvieron el día 9 en su merendero. En principio, lo que puedo contar es que fue a causa de un desperfecto en una de las casas de madera, y éramos tres casas de madera, la mía estaba en el medio donde funcionaba el merendero. Y bueno, si bien la casa primera donde empezó el incendio desapareció hasta el cimiento, la mía también, y la tercera casa, si bien es pérdida parcial, también es pérdida, porque la mitad de la casa de ella, o sea, él no desapareció, pero quedó, digamos, inutilizable por el poco soporte que hoy tiene. ¿Cómo se inició el incendio? Explotó una térmica. Explotó una térmica. ¿La térmica la puso algún electricista matriculado o la puso alguien cualquiera? Hasta ahora no podría decirte porque se siguen las investigaciones y no querría algo de lo cual yo no estoy segura. Sé que se tenía que venir a controlar la instalación eléctrica y el control no se hizo a tiempo y debidamente, y dos semanas después de las instalaciones Sonia, ¿se puede sacar los auriculares? Porque sale muy muy cortado, mucho ruido sale. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí. Ahí está, ahí la escucho mejor. Ahí está mejor. Ahora, ¿recibieron alguna ayuda del municipio? Como conté ya, en otros lugares sí, la municipalidad se hizo eco de las necesidades enseguida, de las necesidades primarias que ellos le llaman en estos casos de incendio. Nos acercaron lo que es colchones, ropa y... creo que eran específicamente cinco cajas de alimentos normales, digamos, que reparten en todas partes, hasta leche, fideo, polenta, salsa y esas cosas. Después también nos hizo llegar el módulo habitacional que ellos le llaman como de primera instancia, que es un 6x4 con todo lo necesario para construir esto y el baño. Hasta ahí llegó la municipalidad. No puedo decir que la municipalidad no se hizo eco porque, o sea, esas son las necesidades primarias que ellos tienen acuerdo con el, o sea, como municipal se hacen cargo, pero hasta ahí. O sea, le llevó eso, las cinco cajas de mercadería, y no le llevó más nada. Ahora, ¿usted le dan de comer a 125 chicos? Sí, nosotros somos un comedor merendero en principio, pero quiero explicar bien esto. Nosotros funcionábamos como comedor en tiempo de pandemia, porque recibíamos mucha ayuda, pero no gubernamentalmente hablando. Siempre fue de personas particulares de country, amigos vecinos, que se hicieron eco de nuestro trabajo y nos ayudaban mucho. Eso quiero especificar, no tengo nada que ver con la municipalidad, una u otra política. Está bien, está perfecto. Y sí, quiero aclarar que después de la pandemia aminoró mucho las ayudas. Entonces nos abocamos a la merienda, porque el almuerzo o la cena que hacíamos era para 370 personas. ¿Te imaginas todo lo que necesito para sostener eso? Sí, lo sé perfectamente. Entonces nos abocamos a la merienda. Y a nivel niño son 125 niños que deberían de darles tres veces por semana, pero no damos abajo con las donaciones, digamos. Entonces a veces lo hago un día a la semana, a veces hay semanas que se suspenden porque no llego a esas cantidades, y tengo la teoría de que si le alcanza a uno le tiene que alcanzar a los 125. No soy quien para juzgar quién necesita la merienda ese día y quién no. No, está perfecto. Quiero, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿La ayuda que le llegó del municipio es para su casa o para el merendero?
No, no, para mi casa. Ahí está, a eso quería llegar. A eso sí, quería llegar. Porque ellos me preguntaron cómo iba a ser con el merendero. Y le dije que en este momento quería buscarme a limpiar todo lo que era, digamos, todo lo que se quemó, porque ellos no nos mandan ayudas para limpiar. No tienen ese protocolo de ayuda, digamos. La limpieza tiene que ser particular, con ayuda de familiares, sacar la talla y ellos vienen a buscar la mugre que de lo que se quemó. Entonces, hasta completar todo eso, yo necesito estar centrada en cómo voy a en esto y después, o sea, tratar todo lo que significa peligro para los niños y después traerlos otra vez a la merienda. Que cabe destacar que mi casa, yo la terminé la construcción hace 2 semanas exactamente. A ver si entiendo un poquito. Siendo un merendero que da, da de merienda a 125 chicos, que no es poco, la verdad que no es poco, el municipio no le puede mandar ni que sea una cuadrilla de los de plan trabajar, esa gente que tiene con los planes, para poder limpiar el terreno para que se vuelva a hacer nuevamente el merendero rápido. La verdad que es medio engorroso. La verdad que es medio engorroso eso. La verdad que sí, o sea, nosotros conseguimos las baterías por contactos particulares para sacarlo, digamos, el daño más grande, y ahora queda sacar todos los daños chiquitos, digamos, lo que van quedando, la basura más chiquita, digamos, pero las 2 baterías que conseguimos fue por medio de contactos particulares. Bien, no municipales. Buen día, le hago una pregunta. Mi nombre es Marcelo Medina. Usted dijo que la ayuda que recibió de parte del municipio no fue precisamente para el merendero, sino para usted, la forma particular. Le voy a preguntar algo, porque también una vecina sufrió, desgraciadamente, lo mismo que usted, y acá fue totalmente opuesto. Ella no obtuvo ninguna ayuda de parte del municipio. Yo le quería preguntar a usted, ¿usted cómo hizo para que, en cierta medida, el municipio le acerque lo básico, lo necesario, después de la pérdida que tuvo usted? No, yo sé de quién está hablando. Es de la casa donde se originó el incendio, y eso es totalmente nulo. Yo te puedo decir que a la misma medida que todo llegaba a mi casa, de la misma manera, el mismo día llegaba a su casa. Me van a perdonar, pero la tengo que desmentir, porque no puede decir, porque llegó la misma cantidad de ayuda, el mismo color de colchón, el mismo color de frazada, las mismas cantidades de cajas de alimentos, todo igual. Sonia, no. ¿Sí? Estamos hablando de 2 personas distintas, porque la señora que le preguntó Marcelo es del barrio Los Cachorros. Por eso le quería aclarar, porque... Estamos hablando de 2 personas distintas. Claro, claro. Yo porque, o sea, de barrios distintos. Claro, sufrieron la misma desgracia. Y usted tuvo la suerte de que usted la asistieron con lo básico que necesitaba. Por eso yo le decía, otra señora sufrió lo mismo que usted, también un incendio, perdió también la casa. Ajá. Y bueno, ella no tuvo la suerte que tuvo usted. Por eso le preguntaba a usted a dónde se dirigió para que... No. Es más, yo no llamé a nadie. Ellos aparecieron. ¿Aparecieron solos? Perfecto. Cabe destacar eso. Que también se lo dije a la persona que me trajo las ayudas, no esperaba tanta prontitud, porque así como yo te digo una cosa, te digo la otra. Mira, yo tengo en lista 125 chicos y yo te doy detalladamente, porque tengo cómo comprobarlo, tengo documentación para comprobar lo que estoy diciendo. Nadie duda de eso. Me traen de la municipalidad mensualmente en mi corazón 10 kilos de harina, 10 leches de 800 gramos, 10 arroz, 10 fideos, 15 latas de arveza, 15 latas de lenteja y 6 aceite. Y para no exagerar, 3 paquetes de chocolatadas. Es eso lo que me llega mensualmente en mi corazón. No hace falta aclarármelo, Sonia, pues lo sé perfectamente, porque no es a la única que le hacen exactamente lo mismo. Claro. Sonia, para ir liberándola, déjenos algún teléfono y alguna dirección donde la gente puede llevarle donaciones para el merendero.
para ver, para que sí. puedan activar nuevamente el merendero, que es lo más importante. Nosotros con el merendero, perdón que lo interrumpa, con el merendero queremos empezar a activar la próxima semana ya. De alguna manera lo vamos a hacer para que los chicos sigan retirando sus meriendas y llevarlos por lo menos a la casa para tomarlos. Y mi dirección es Cochrane 1810 entre Bustamante y Pirovano. ¿Un teléfono? Barrio Pinazo. Mi teléfono es el 11-23-31-84-06. Buenísimo. En el Instagram también nos pueden buscar, en el Facebook también. Estamos todos bueno, por ahí. Ojalá que se le lleguen donaciones para el merendero y para su casa también, para que la pueda reconstruir nuevamente. Y el Dale. Merendero es que lo más pronto posible se active. Yo ahora, gracias. Por privado, le voy a pasar algunas fotos para que usted vaya y reclame al municipio chapas sí. para el merendero. ¿Cómo la directora de Acción Social reparte las chapas para los empleados y la hija de corazón? Entonces, el mismo derecho que lo tiene que tener usted con el merendero. Yo por privado le voy a pasar las fotos. Para que usted vea y diga, hay chapas en el municipio. Porque si a la hija de corazón de la directora de Desarrollo Social le dieron tantas chapas, nosotros que damos de, alimentamos a 125 chicos, nos corresponde igual que a ella. Claro. Sonia, muy amable habernos atendido y que tenga un lindo sábado. Vamos a estar en contacto nuevamente. Cuando quieran y los que quieran están invitados a venir a ver el lugar. Yo no estoy ajena a nada de eso. Quédese tranquila que en cualquier momento nos vamos. Quédese tranquila, Sonia. Que tenga muy buen sábado. Muchísimas gracias y lo mismo para ustedes. Gracias, hasta luego.